pedo, mis gamers? Ok, canto de la chingada. Bueno, ¿qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro muy feliz y contento. Ya como habrán notado en mi página de Facebook, les dije que ya podemos jugar a partir de ahora todo, absolutamente todo relacionado con Black Ops 3. Mapas, multijugador, zombies, campaña, pesadillas, entrenamiento, lo que ustedes quieran, easter eggs, teorías, conspiraciones. Y para brindarme un poco de información de lo que viene o de lo que es esta franquicia de Call of Duty Black Ops 3, recordemos que viene otro juego. En este año va a ser otro juego de la franquicia misma, pero con diferente compañía. Entonces, vamos a hablar sobre especulaciones sobre un cuarto DLC que se va a salir o que va a sacar, o teorías que supuestamente existen. Tengo un conocido, una persona, que esa persona sabe mucho, conoce demasiado, exageradamente, obsesionadamente demasiado sobre Black Ops 3. Todo lo que es teorías, todo lo que es conspiraciones, de hecho no solamente de ese juego, de cualquier Black Ops. Black Ops 1, Black Ops 2, Call of Duty World War, no sé, Call of Duty 4, 5 y 6, todo lo que tenga que ver con Call of Duty, con Call of Duty Ghost, todo esto. Entonces, lo que se va a pensar o lo que se tiene como teoría: al acabar esta partida verán una pequeña cinemática de un bosque y se escucharán zombies al fondo. ¿Qué quiere decir esto? Supuestamente, recordemos que no sé si en Call of Duty World War o en Call of Duty Black Ops 1 hubo un mapa donde había un pequeño bosque con una cabaña. Solamente tienes que sobrevivir dentro de la cabaña, no podías salir al bosque. Lo que pasa aquí, quieren, o se tiene la teoría, de que quizás esta sea una... Un trailer sobre que puede próximamente existir un mapa de remasterización de ese mismo mapa de Call of Duty Black Ops 1 o de World War, pero con la pequeña detalle de que quieren juntar o quieren unir la historia del bosque, ya sea que en un momento dado del bosque abras una puerta y entres al mundo de Origins de Black Ops 2, o entres a la casa o cabaña de Samantha. Como recordarán, cuando acabas el easter egg de Origins salvando a Samantha, ocurre una cinemática, no quiero spoilear nada, pero tiene que ver con una cabaña, una casa y sobre una historia diferente totalmente que no conocíamos. Y eso es lo que se tiene pensado que se podría hacer como teoría. Esta persona que me dijo esta teoría, que sabe que es muy sonada desde hace mucho tiempo, con la salida del nuevo DLC del tercero para Xbox 360, que apenas va a salir, que es sobre Nikolai, podremos saber poco a poco lo que viene pasando. Porque, por ejemplo, seguimos hablando de personajes de Origins: Nikolai, Dempsey, Takeo y Richtofen. Entonces, lo que tenemos que saber es si sí es cierto, qué viene, por qué viene, para qué y qué teoría sería más popular. ¿Tú conoces una teoría o sabes de alguna teoría que podría ser llamativa o podría ser importante para saber qué viene, qué podremos hacer? Y también, si sabes o conoces alguna forma de cómo completar los easter eggs, y sabes o quieres ayudarme o tienes alguna propuesta, déjalo aquí en los comentarios. Solamente quiero dar a entender que esto es una información de más para saber qué podría pasar o qué teorías existen. Esta es la que yo tengo, la que yo sé o la que me han dicho. Esta persona, que es muy, cuando digo muy, es muy fanática del juego de Black Ops, todo lo que tiene que ver con la franquicia, sabe más de lo que yo me esperaba. Entonces, conforme vaya pasando los hechos, él sabe un chingo de cosas, sabe easter egg, sabe completar, sabe de memoria cualquier cosa que tú le pidas. Entonces, si ustedes conocen otra teoría llamativa o respaldan la mía, por favor, háganmelo saber para que yo sepa más o menos de qué viene el nuevo easter egg o el nuevo mapa de Black Ops 3 o el nuevo DLC. ¿Cómo creen que podría ser capaz esto posible de combinar dos mapas para hacer un mapa super mega enorme en el cual convivamos todos? Pero podría ser algo muy espectacular verlo y que sea cierto. Así que recuerden darle like, comentar, compartir, suscribirse. No les cuesta absolutamente nada. Compartan con sus camaradas, con mis canales y con ellos. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, se lavan las sagras. Bye, bye. Black Ops 3 Forever. Facebook.com, tiene mi pillota ahí. Véanlo, chungón, verga. You tried to hide all that you buried inside. Will get you back, so watch your back. Get your back, man, watch your back.
Watch your back, it's coming soon.